quizás a largo plazo, pero siempre estará ahí la recompensa. Recuerda, ponte una meta siempre en tu vida y nunca la deshagas, nunca te eches para atrás. Somos escultores de nuestro propio cuerpo. Tenemos el poder y la capacidad tan grande de poder moldear nuestro cuerpo, si tan solo te lo propones. Hola, imparables, ¿cómo están? Para muchos de los que no me conocen, soy Jero. En este momento quiero hablarte acerca de una cosa muy importante. Para muchos de aquellos que están iniciando en el mundo del fisicoculturismo, el de las pesas, aquellos que están despistados, que no saben qué hacer, quiero decirte que nunca es demasiado tarde para transformarte, para simplemente cambiar el estilo de tu vida, para dejar muchas cosas que te han perjudicado o quieres cambiar simplemente el ritmo de tu vida. Simplemente te recomiendo muchas cosas, como por ejemplo ponerte una meta. Como dije en mi seminario hace mucho tiempo, ponerte una meta es tan solo de corto plazo, de 6 meses, para que así poco a poco vayas creando el hábito y nunca te rindas. No es bueno, a mi manera de ver, de pensar, de mi experiencia, ponerse metas, por ejemplo, como de 10 años o de 5 años, que vas a decir, no, yo voy a competir dentro de 5 años y exactamente así, pero a fin de y después puede pasarte algo, simplemente te puedes desanimar y es mucho tiempo realmente para crear el hábito. Simplemente debes ponerte metas cortas de 3 meses, 6 meses y trabajar constante en eso. Nunca tener un plan B, un plan C, solo trabaja con un plan, con una meta. Concéntrate en algo, en lo que quieres hacer, y trabaja y púlelo, y simplemente lo conseguirás de una forma espectacular y rápida. Muchos me odian, muchos critican, pero eso a mí no me importa realmente. Yo solo quiero, mi objetivo, mi misión es cambiar y motivar a la gente que tengan una vida natural, una vida sana, una vida con pasión, que tengan una buena mentalidad, motivación acerca de su cuerpo, que se valoren a sí mismos y que practiquen el deporte, y a familias, a sus padres, a sus madres, a todos, porque realmente el deporte es algo muy bonito y debes dejar a un lado todas esas cosas, hacer sacrificios muy grandes como el alcohol, dejar las malas compañías, dejar muchas cosas malas, el tabaco, el cigarrillo, que te pueden hacer daño realmente. Y una de las cosas más importantes que siempre hablo a mis imparables es que no importa lo que diga la gente, mucha gente ve gente, nos ve, por ejemplo, que estamos haciendo ejercicios o nos ve con músculos y creen que eso es esteroides, que nos drogamos, que hacemos algo, que somos tontos, que solo somos musculosos y no tenemos cerebro. Pero realmente están muy equivocados, porque nosotros aprendemos más de la vida que ellos, de aquellas personas que no hacen nada. Entonces nosotros somos muy, muy, muy inteligentes, porque valoramos el trabajo duro que hay en nuestro cuerpo, y la gente no sabe eso. No sabe las horas de sacrificio que pasamos en el gimnasio, dieta, que a veces tenemos tantas ganas de comer una pizza, pero no podemos porque valoramos nuestro trabajo, chicos. Entonces, deja a un lado lo que la gente te diga, los envidiosos, simplemente trabaja en ti mismo, cierra los ojos y concéntrate en tu camino, no en los de los demás. No mires hacia un lado, mira siempre al frente, hacia tu meta, chicos. Entonces, yo quiero motivarte siempre, junto con esta comunidad de imparables, adelante, siempre suban sus videos, sus fotografías y todo eso. Y me alegro que esta comunidad siga creciendo. Recuerda, la motivación es algo muy grande. Y ponte una meta en tu vida siempre. Si tienes 5 metas, 6 metas, no lo hagas. Simplemente concéntrate en una meta y cúmplela. Y verás que realmente vas a triunfar en la vida. Saludos, chicos, soy Gerardo. Hasta la vista.